Te animo, te invito a que nos acompañes en esta tercera demo que vamos a probar hoy aquí en el canal. En esta ocasión, de la mano de Weird Beluga, Clit the Snail, pasamos el tráiler y luego jugamos. Clit the Snail es un dual stick shooter con una gran carga narrativa, mucha acción y algunos toques de plataforma y puzzle. Está ambientado en un universo de pequeños animales antropomórficos que han construido sus ciudades a base de elementos medievales y futuristas. Nuestra historia se centra en Clit, un caracol antropomórfico harto de la vida y con un serio problema con el jugo de bambú. Como inseparable compañero de Clit está Belu, una leal y útil luciérnaga con la que no se lleva del todo bien. Clit, que es un paria de la ciudad de los caracoles, se verá envuelto en las acciones de una extraña organización llamada Alastor. Junto a ellos, irá realizando misiones en distintas localizaciones para ayudar a otros animales. Entre misión y misión, Clit y Belu irán conociendo a sus nuevos y curiosos compañeros y descubrirán cómo han terminado en aquella banda. Pero claro, no todo es tan bueno como parece, y pronto Clit empieza a desconfiar de uno de los miembros de Alastor. Clit the Snail es un top-down shooter. Vale, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, porque al final si no 5 minutillos son demasiado. Pero bueno, ostras, habéis hablado bastante. Bueno, no, me he colado yo. Préstale, a ver. Claro, tío, una visitilla al blog, hombre, eso es. Muy buen juego este, un buen equipo. Sí, son muy majos. Todos en general me caéis bastante bien. Guiño, guiño. No, no hace falta hacer la pelota, ¿no? Pero bueno. Bienvenido, Diamante. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy lo que estamos haciendo es jugar demos de juegos indies que todavía no han salido al mercado. Este canal, entre los que la gente que me sigue, es conocido como el canal de los indies y me llaman el señor de los indies, por mucho que yo haya dicho que soy Telka y esto es Telka Gaming, pero bueno. Me centré bastante en... ¡Toma ya! No se ve nada, lo siento. No se ve nada. Esta no tengo animación, lo siento. Sergienso, muchísimas gracias, Sergencio. Es que yo iba para cura. Iba a bautizar a la gente y les iba a poner los nombres. Muchísimas gracias, Sergencio. Sergienso, por seguirme. Gracias, un puntito más. Vamos a ir sumando. Bueno, pues eso es lo que decía. Es un juego indie. Este es el tercero. De los que llevamos probando hoy ya. A veces las meteduras de patas es lo que tienen. Hazme un clip de esto. Quiero una foto de esto. Como decía el Blade Runner, hazme una foto de esto. Y hacía ahí una foto. Ahora se hacen clips. Estos juegos todavía no han salido a la venta, todavía no se ha terminado el desarrollo y demás, pero bueno, como me mola apoyar y demás, y como veo que hay cositas que me gustan mucho, pues intento traerlas cuando puedo al canal, y cuando salen, pues si puedo comprármelos, pues me los compro, y si no algunos, pues me los regalan. Entonces, pues mira, hay suerte. Muchos me los regalan, así que yo agradecido, ¿vale? Así que agradecido. No es el primero en liarse, no. ¿Te mueres de frío, tío? Pues nada, mira, algo calentito para que no te mueras de frío. Vamos a jugar Clit the Snail. Y para jugar Clit the Snail hay que abrir la demo. Aquí está la demo. Bueno, ahí veis todas mis vergüenzas. Claro, he cerrado esto. Vamos a hacer como hemos hecho con The Paperman. No vamos a ponerlo en ultra porque no sé cómo andará de rendimiento, porque algunos... tiran demasiado. Vamos a dejarlo... Es que... Vamos a dejarlo en medio, ¿vale? Vamos a jugar. Joder, Diamante. Perdón.
Vale. Los tres juegos que jugamos hoy son géneros diferentes. Hemos tenido terror, hemos tenido resolución de puzzles y ahora tenemos un... ¿Cómo se denomina estos? Un... shooter de vista isométrica. No es shooter como tal, pero bueno. Son tres propuestas que a mí me encantaron cuando las probé en Madrid. Vamos a jugar Princess Lane. Bueno, lo puedes ver o bien aquí o lo puedes ver en el canal cuando lo suba, porque estas demos sí que las voy a seguir subiendo al canal. O sea, cositas que haga así, pues lo voy a seguir subiendo. Para que esté ahí también. Ya sí, me plantearé lo de seguir o no subiendo todos los gameplays y tal, pero estas cosas sí las voy a subir. Vale, pues es lo que tenemos. No es nada que no hayamos visto nunca, pero a mí me parece muy muy curioso esto. Vale, L para moverte y L y R para rotar, ¿vale? Con el R1 disparamos, el blaster, si no recuerdo mal. Estás herido, acércate a los dientes de león para curarte y guardar la partida. Vale, fijaos sobre todo en todos los detalles que aparecen en el mapeado, ¿vale? Porque hay cositas, hay detallitos por todos lados, ¿vale? A ver que estáis... sí, vale, sí, tranquilo, dice. Pulsa círculo para realizar el dash. La barra amarilla superior determina cuándo podrás realizarlo de nuevo. Vale. Vale, el dash aquí. Vale, mantén el L1 para apuntar y pulsa R1 para disparar. Esto es para fijarse. Para que no haya muerto. ¿Vale? En teoría podemos hacer un disparo cargado. Pero bueno. R2 para lanzar una granada. Manteniéndolo, lanzarás más lejos. Recuerdo que la primera vez que lancé una granada casi me mato. Ahí está. Bajar el sonido del... Ah, pues creo que no. No tiene muchas opciones. ¿Suena muy alto o qué? Lo que puedo hacer es bajar... Yo lo escucho alto también, ¿eh? Lo que puedo hacer es bajar un poco el volumen del juego. De... Mierda. Todavía quizás estará alto, ¿no? Podemos bajar un poquito más. Tampoco quiero bajarlo mucho para que no se pierda. Vale, ahí. ¿Ahí qué tal va? Ahí qué tal... Vale, aquí se escucha alto, ¿eh? ¿Mejor? ¿Aprobamos? ¿Damos el visto bueno? Bueno. A ver si leo. Va, perfecto, venga, vale. Genial. Pulsa triángulo para abrir el menú de armas. ¡Oh! Esto es una cosa, es fascinante, increíble, es lo mejor. Nos dejan las armas desbloqueadas. A ver, el juego final no tendrá las armas desbloqueadas, pero es una demo y hay que enganchar al jugador. Entonces podemos jugar, podemos utilizar todas las armas ya. Estamos utilizando el blaster, pero os puedo adelantar que aquí hay alguna de las armas más interesantes que he jugado o que he utilizado en alguno de estos juegos. Evidentemente hay una escopeta. Y las escopetas siempre molan. Luego las vamos probando, ¿vale? Ahí tenemos el caracolillo. Que pone cargando. ¿Cargando? Cargando. Vale. ¿A la izquierda? Ya no podemos ir para la izquierda. Vale, ok. En principio este arma es... tiene disparos infinitos, pero bueno. Pulse X para hablar. Weeba. Hey, Clith, échame una mano. ¿Puedes reventar esos malditos barriles? Han vuelto a bloquear la entrada.
Pues sí. ¡No, no! ¡Mierda! Así. ¡Ojo, ojo! Pero joder, Clit, avisa antes. Si te has hecho daño, puedes curarte en ese diente de león de ahí atrás. Gilipollas. Me mola, mogollón. Me gusta mucho eso. Vale, ya está. No hay más por aquí. Bueno, vamos a cambiar el arma. ¿Vale? Vamos a poner esto. Pues es que han muerto. A ver, evidentemente son armas que no deberíamos tener ahora, ¿no? Entonces mueren muy fácilmente, pero bueno. Se te entiende guay. ¿Cómo qué? Se me entiende guay. ¿Qué ha pasado? Me gusta bastante cómo está escrito. El rollo que aparece. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eso es un punto. Eso es algo que. Hombre, depende a quién esté dirigido el juego. Te puedes permitir o no, pero en este tipo de juegos yo creo que se puede permitir. ¿Por aquí hay algo? No. Bueno. Guardamos. Yo me caí. Ah, ¿ves? Era aquí. Iba a decir, yo creo que me caí por aquí o algo. Pues sí, me caí. Ay, y... Sí. Vale. Recargamos. Ahora aquí vendrán algunos malos. Vamos a poner esta. Clan, clan. Clan, clan. Tiene que venir. ¿No hay malos? ¿Malos? Hola. ¡Oh! Sí, era este, sí. Sí, era este. ¿Dónde está? Hay más. Ah, mira. Mira, a ver cómo nos pega. Uy. Uy. ¿Dónde vas tú? Babosa, que eres una babosa. ¿Otro malo? Vamos a juntar más. Hola. Uy, otro, cuidado. Mira cuánto hay ahí abajo. Mira. Toma ya. Bueno, pues no he utilizado la escopeta, pero... Uy, ¿y tú? Ahora me la he comido yo, ¿eh? Belu. Anda, eso es uno de los planos raros que utilizas en tus armas. Aunque siempre consigues que explote algo. Podría ahogarte en el río, ¿sabes? ¿Lo sabes? Ahora... Me imagino pues eso, que será un plano de armas y ahora pues podríamos construir más adelante en algún otro sitio un arma X, la que sea. Pues yo que sé, esta por ejemplo. ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¡Oh! Un lanzallamas. ¿Esto se llama? ¿Cómo se llama esto? Rankine. ¿Qué se ha oído, tío? ¿Qué son esos golpes? Mira otro malo. Mira más malos. Claro, es que vamos muy sobrados, ¿eh? Muy sobrados. ¿Esto es fuego? ¿Esto? Pues va a ser que nos revienta, ¿eh? Que nos revienta, ¿no? Hombre, vamos sobradísimos, ¿eh? Porque es que, pues eso, las armas es lo que hay. El ir así tan... Siempre le doy al que no es. ¿Este? ¡Oh, oh, oh! ¡Pero mátalos!
Uy, si esto casi no... Bueno. Por aquí, nada. Hombre, esto tiene que ser una pasada cuando llegues a un sitio en el que haya muchos bosses ahí. O sea, muchos seres de estos. Ostras, que macho. Pensaba que habían muerto ya. Qué guay, chaval. El entorno es súper chulo, ¿eh? Y luego ya pues el efecto... Mira, telarañas. El efecto del el cristal como manchado y tal. Son detallicos. Oye, se está viendo bien, ¿no? Ok, sí. Vamos a poner este. ¡Holo! Fuego indiscriminado ahí, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Caen como nada. Como moscas. Como moscas. Caen como moscas. Por aquí. ¡Mira! Yo esto no lo había visto. Son los restos de un gigante. Cuesta creer que fueron reales. Una calavera. Ese sonido a mí me recuerda un poco a los de Alien. No digo más. Ahí. No sé qué es eso. Una semilla. A mí me recuerda. Mira, palillos. Los típicos palos de... Los que te miraban la garganta. O los de los polos. Venga, hombre. Mira, una cosa. ¿Veis eso que hay ahí? Eso es un... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es como un dash? No. Mira. Ah, que no es con este. ¿Con este? Mira, a ver ahora. ¿No? Ahora. Es una cerilla. ¿Ves? Detallicos, tonterías. Que oye, yo me lo paso bien, ¿sabes? Ya no me queda. Pues este. Vale, vale, por aquí. Venga, recuperar vida. No sé qué, venga, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es esto? Pulsa X para cogerlo. Estoy... Llave recogida, muévete. Muévete, te están disparando. Muévete. ¡Hola! ¿Dónde vas a salir? Que no tengo... Me cago en la mar. Claro, entiendo yo que algunas armas harán más daño a según qué enemigos. Está igual. El fuego. Ah, si tuviese fuego. Mira. Ahí ha caído ya. Y hay que volver, ¿no? Creo yo. Sí, hay que volver porque esa llave morada... Esa iba en la puerta morada que tenía una cruz. O sea que eso... Eso creo que era... ¿Puede correr? Creo que... Mira, se ha apagado la cerilla. Bueno. Se apagó.
no va a durar eternamente. Eso creo que era por aquí, ¿no era por aquí? Por aquí. Correcto, aquí yo creo que es esto, ¿no? Ajá, exacto. Es que lo he jugado, pero no me acuerdo. ¿qué es eso? No sé qué es eso. ¿Por aquí? Uy, por aquí podemos pasar. Espérate. ¿Y aquí a la derecha? Oh. ¿Qué te está pareciendo este? Este me mola. Ya me gustó cuando lo probé. Y yo creo que me lo voy a pasar muy bien cuando lo juegue. Me gusta. Me gusta el caracol este. Ahí va. Yo creo que esto no lo había visto, ¿eh? Uy. Me he quedado sin armas. Este. Y me gusta el rollito gamberrete que parece tener el... Esto es una sala oculta, o algo. Que digo que me gusta el rollito gamberrete que tiene el caracolillo. Me mola. Menudo caracol más macarra, exacto. Bienvenido, Raktech. Soy muy malo para los nicks yo, El mío también, pues tiene lo que tiene, ¿no? Pero bueno. Raktech. Y Tommy. Vamos a decir Tommy, ¿vale? Tommy Apple Tree. Ahí va. Tommy, ¿no? Bien. Bienvenidos los dos. ¿Y vosotros? ¿A vosotros qué os parece esto? ¿Me podré caer aquí? No. Vale. ¿Cómo salimos? Buena pregunta. ¿Cómo salimos? Uy. Oh, no lo estaba viendo. Yo os puedo asegurar que esto... Esto seguro que yo no lo vi, ¿eh? Vamos. Os lo digo... Una cosa es que no me acuerde. Y otra cosa es que... Que sepa que no lo he visto. ¿Me tiro? Claro que sí. Vamos a recorrer todo el camino hasta llegar abajo. No vaya a ser que nos dejemos algo por ahí. Ah, mira. Pero si hay un escorpión ahí. ¿Qué dices? Tampoco he visto si era una parte nueva de la demo. Puede ser. Sí, bueno, me dijeron que me la pasaban. Y que... Quiero recordar que no se ha visto a nadie todavía jugándola fuera de los eventos. O sea que, vamos, yo... ¡Hola! Que no puedo escapar de ahí. No, vaya liada. Vaya liada. Pensaba que podía meterme hacia... Joder, ya no puedo, ya no voy a poder coger ese baúl. Hace mucho daño, ¿no? Hay que intentar. Es que no tengo... Espérate. Yo creo que no le he hecho nada, ¿eh? Ah, pues mira, sí, le hice. Sí que le hice. Mira, ahí hay algo. Pulsa X para hablar. Vale, Belu. Me llega vientecillo desde ahí. Seguro que hay una salida. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Exclusive. Sí, qué suerte, tío. O sea, que no podemos bajar aquí. ¿O sí? ¿Hay alguna manera?
¿Hay algún píxel por ahí que me deje escabullirme? No, ¿verdad? No. Sí. Vale. Vale, era yo que soy un poco azote. No lo estaba viendo bien. Vale. Qué curioso. Y yo gastando la munición. Ahí a lo tonto. Shh, shh. Nada, nada. A ver si pillamos un diente de león. ¿Cómo mola, tío? Ah, esas tuberías. Ajá, ¿cómo? Ajá. Claro. Hemos vuelto. Claro. Era una zona oculta. Era una zona oculta. Oh. El camino normal debe ser este. Con ese es que me pica la oreja, tío. Me pica la oreja. Seguro, depende de qué sitio seamos cada uno. Seguro que hay alguno que dice, eso es porque alguien está hablando de ti. Esto sí me suena, ¿ves? Esto sí, esto sí. Lo del láser y tal, sí. Que aquí nos enseñan otra mecánica, que es disparar ahí y se apaga. Eso era. Esto sí lo he jugado yo. O sea. Ah, vale. Y si no recuerdo mal, aquí había tema. Vale, era por aquí arriba, correcto. A ver, sapito lindo. Uy, tengo un poco de. No me deja. No me deja apuntar justo ahí. Creo que tengo el mando ya demasiado gastado. Está gastado el mando. Mira. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Eso es como. Es como si se llenase un. ¿Qué no? Un. Como si estuviese vaciando una botella. Hay un refresco de cola por ahí. Vale, de esto sí que me acuerdo. Esto está pensado para hacerlo así. Claro. Pues claro, por supuesto. Vale. Y está pensado para hacer lo mismo en sentido contrario. Pero yo lo hice de otra manera y voy a intentar repetirlo. El chico del equipo con el que estuve probando la demo se sorprendió y dijo, ¡ostras! Pues mira. ¿Ves? Es que cada uno tiene su. No me acuerdo cómo se llamaba, por cierto. Igual ni se lo pregunté. Yo también. O me lo dijo hoy, pero mi memoria pues sigue nadando. Mira. ¿Qué hace ese ahí colgado? Es un columpio para caracoles. ¿En serio? No, y no me gustaría acabar como ese infeliz. Putas babosas. sí, esta demo es distinta, vaya. Que se han cambiado cosas. Ah, pues mira qué bien. Bueno. ¿Con cuál de los de la. ¿Con cuál? ¿Cómo que con cuál? ¿Con quién? O tenéis más puestos. Si era más puestos, que no lo recuerdo si había más. El que estaba en los PlayStation Talents. ¿Qué será eso? Parece muy antiguo. Ni idea, pero seguro que lo venden por una pasta. No sé, ¿lo pillamos? ¿Se puede pillar eso? No se puede. Sí, ¿con quién? No, no, no sé, tenía pelo largo. Espérate un momento.
Ahí he cerrado el tráiler. Luego te lo enseño. Creo que lo he visto en el tráiler. Porque creo que ahí saléis pelo largo, sí, creo. Venga, venga, ve tú. Creo, creo. Pero ya os digo que mi memoria. ¿Y si me tiro? Yo me tengo que tirar. Por si acaso. Yo que sé, igual descubro algo, ¿sabes? Alejo. Mira. Mira. Mira, ¿ves? Supongo que luego eso será pues para mejorar equipo, desbloquear armas o... ¿Y aquí? Pues también me tiro. ¿A dónde nos lleva esto? ¡Ah! ¡No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto! ¿No le da? ¿No le da? Espérate, 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 que aquí hay mucho tema, ¿no? Aquí hay mucho tema que me estoy perdiendo yo. No, no, no me puedo perder nada. Ah, mira, el puente venía por ahí y luego para aquí. Vale. Vale, vale, vale. Entonces, ¿y cómo se sube aquí arriba? Darío. Darío, me puede sonar. Me puede sonar. Luego, ya te digo, luego lo... Pongo el tráiler otra vez. ¿Y si sale ahí? A ver. Es que no sé si lo he visto antes, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Oye, el mapa tiene su tamaño, ¿eh? Y espérate, a ver. ¿Y esto qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No puedo pasar por aquí? ¿Cómo? No puedo pasar. No, no puedo. Ay, joder, claro. Yo también. Ostras, esto no me lo esperaba para nada, ¿eh? Vale. No me gusta eso. No creo que vaya por tiempo. No. Genial. Hemos cogido 4 de 4. Muy bien. Me gusta. Por aquí. Vale, por aquí era por donde me tiraba yo o me caía. Creo que sí. ¿Se podrá hacer un dash? Se puede. Sí, 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 sí. Sí, esto, sí. Esto. Vale. ¿Pero queréis morir o...?
Claro, me podía haber tirado por ahí, eso es. Allá a la izquierda no hay nada, ¿no? Podemos ir para abajo. O por el puente. ¡Ahí va! Ni me lo he visto venir, chaval. Vaya la que me he comido. Vamos por abajo, que ahí hay un cofre. Oye, pues ya tiene asunto la demo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me lo llevo puesto. Joder, pues anda que no he gastado munición yo. A lo tonto. Vale. Anda, mira. No rueda hacia arriba, ¿eh? No, no rueda hacia arriba. Bueno. Vale. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mica! Espérate. Vamos a hacer trampilla. ¡Joder! La que me ha dado tú. La que me acaba de soltar. ¿Desde tan lejos me das? ¿Desde tan lejos, tío? Reintentar. ¿Se puede reintentar? Sí, se puede reintentar. ¿Sí o no? Sí. Quiero reintentar. Me cago en la leche y me da, ¿eh? Comando. Rollo PlayStation. Sí. Hombre, con ratón. Yo. Con ratón igual se apunta. No lo sé, ¿eh? Yo creo que nunca lo he jugado con ratón. O sea que no te podría hacer una comparativa. Pero con mandito. Lo probé con el mando, lo juego con el mando. Vamos a pillar las cosas. ¿Podremos pillarlas otra vez? Podemos. Podemos y debemos volver a cogerlas. Vale. Ay, perdón. Vale. Como siempre le doy arriba para cambiar de arma, pero no es arriba. Esta es la escopeta. ¿Tenemos? Sí. Uf. Ostras, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Como que me han vuelto a matar. Puedo abrir. Puedo abrir la puerta sin matarlo. O sea que. Sí. O sea, si puedo abrir la puerta. Pues ya está. Vamos a hacerlo así. Sí, con esta, con esta. Vamos a intentarlo así. O le damos para el pelo. ¿Por qué no recargas? Recarga, hombre. Ah, ya se termina ahí. ¡Ah! ¡Ostras! Pues yo creo que igual por mi cuenta lo intento, ¿eh? Igual por mi cuenta lo intento, ¿eh? Ostras, lo escucho solo este lado. A la derecha. Y la banda sonora. A ver, me encanta, sí. A mí el guitarreo, yo soy muy rockero. O sea, a mí el guitarreo ya me ganas con eso. A mí me pones un Tetris con guitarreo y estoy jugándolo todo el día. Está bien. No, ah. Hablando de guitarreo, pues hay un juego que es rollo de Binding of Isaac, que es el Metal Tales, de una banda sonora
juego es muy entretenido. Tiene una banda sonora. Vale. Yo este me lo pasé muy fácil. Yo creo que lo maté cuando lo probé, pero bueno, no te lo puedo asegurar. Quizás con el fuego sea más fácil, claro. Pero... atrás del puente. Pero... En el juego como tal, se supone que no tenemos todas esas armas. Entonces no creo que tengamos el fuego. Pero bueno, da igual, ¿eh? Da igual, o sea... La verdad, vaya pintaza tiene el juego, ¿eh? Sí, 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 el juego está muy guay. Cronser, bienvenido. Y Sanakos, también, bienvenido. La verdad es que a mí me encantó. Los tres juegos que hemos visto hoy aquí, las tres demos que hemos jugado, me encantaron. Probé más juegos que también me gustaron muchísimo. Mira, ahí está dándole con el fuego. Pero bueno, por el momento pues tengo estas demos y con suerte, más adelante, tengamos alguna otra demo que poder probar aquí en el canal, ¿vale? Quizá con el de disparo cargado. Sí, pero no le pillo el truco a ese de disparo cargado. No sé exactamente. O sea, no he notado diferencia de disparar cargado o no. O sea, no la he percibido. No digo que no la haya, ¿eh? Ojo. Pero es que no la he percibido. A la hora de matar a los enemigos. Como no sé exactamente la vida que tienen, pero bueno, esto es una demo. O sea, que tampoco. Ya está. Eso ya, a la hora de jugarlo, pues ese es donde tiene que quedar patente y tienes que aprender bien la vida que tiene cada enemigo y todo eso. Vale, pues sí, vamos a ¿dónde lo tenía yo aquí? Espera, lo quito para que se vea eso de fondo y lo voy buscando, ¿vale? Trailer clip porque lo acabamos de ver hace nada. Vale, voy a quitarle el sonido, voy a buscar. A ver. ¿Este? No. A ver. Este. ¡Eh! Correcto, Darío, eso es. Sí, eso es. A ver. ¡Ay! ¡Me lo pierdo! Un nuevo Talquita, pues bienvenido Cronser, bienvenido. Nada, yo ahora también lo voy a dejar, también, porque hoy era esto lo que quería enseñaros y demás, o sea que ya está. Bueno, me tengo que ir, ha estado entretenido. Bueno, este, vale, pues eso, pues muchas gracias. Lo que decía, por ahí lo dejamos. Yo me debía a mí mismo y a la gente que me ha pasado estas demos, les debía traerlas aquí al canal, poner mi granito de arena en intentar darles desde donde yo puedo, desde mi posición, toda la promoción posible y la visibilidad que puedo ofrecer. Pero se lo debía más que nada porque, bueno, han confiado en mí para pasarme estas demos y hay que corresponder. He tardado más de lo que hubiera querido, pero bueno, aquí están. Intentaré que esto sea una constante en la medida de lo posible y traer cositas de estas, pues si puedo cada semana, genial. Si es cada 15 días, pues bueno, y si es cada mes, pues tendrá que ser cada mes, ¿vale? Para que veáis demos de juegos indies nacionales, que es en lo que me quiero centrar de traer las demos. Y nada más, muchísimas gracias por el ratito, exacto, lo mismo puedo decir. Gracias por haberme acompañado todo este rato por aquí, estas dos horitas que hemos estado con estos tres juegos. Espero que lo hayáis disfrutado de verdad. Y nada, pasad buena noche, cuidaos, y si os ha gustado esto, volved en el siguiente. Un saludo a todos y chao, adiós.